Pues empezamos ya compartiendo la pantalla. Ya, mi nombre es Julián Timal, trabajo para la empresa Esire y bueno, otra vez buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Bueno, en sí son varias preguntas el día de hoy, ¿no? Dejamos un tiempo estas asesorías y pues tengo solo algunas anotaciones aquí en la hoja. Vamos a empezar como las fueron enviando. Por ejemplo, Jason Enríquez de Costa Rica nos comenta ¿alguna manera de que las vistas en miniatura de los documentos subidos a repositorio sean siempre visibles? En algunos casos aparecen y en algunos otros no. Ok, la vista en miniatura de los documentos precisamente a veces no se generan del todo, ¿no? ¿Por qué? Porque se generan de PDFs. Está configurado por defecto, ¿no? Y de imágenes JPG o PNG. Si es algún otro tipo de archivo, esta imagen en miniatura no se va a generar. Para eso necesitamos nosotros tener. Ay, creo que no se ve mi pantalla completa. Se ve, ¿verdad? A ver, voy a compartir. Ahí está. Ya se tiene que ver. ¿Me confirman, por favor, si ven mi navegador? Ah, gracias. Bueno, entonces, esta vista en miniatura, precisamente las que les estaba diciendo, es. Se genera a partir de un documento. Si no tienen ustedes configurado esta parte, nos las va a generar. También hay que poner un filtro en automático, ¿no? Entonces, siempre nos basamos en la documentación oficial de esta página y pueden ya ver dependiendo de su versión de DeepSpace que tengan instalado, ¿no? DeepSpace 5, DeepSpace 4 o la más reciente y estable que es la 6. En esta parte aquí pueden hacer búsquedas. Por ejemplo, aquí ya les aparece el material relacionado acerca de eso, de esa información, ¿no? Esas vistas en miniatura precisamente se generan mediante un comando y se pueden hacer con ayuda de un software. Ese software debería de estar instalado en su equipo donde tengan instalado el repositorio. Se llama Imagen Magic. Y pues precisamente, ¿no? Aparte de generar estas vistas en miniatura, lo importante de este software es que también les va a generar de los PDF su TXT, ¿no? Su archivo TXT de toda la información. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos va a servir para hacer búsquedas a full, ¿no? De todo el texto completo. Entonces, pues esto es la ventaja primordial de esta parte, no más que la vista en miniatura. La vista en miniatura es visual, pero la funcionalidad que requerimos o que ofrece esta herramienta es de que pues vamos a buscar en texto completo. Bien, en el Display Configuration, en el Display.cfg de su instalación, en la parte donde venga Filter Plugins, aquí viene por defecto habilitado el software que les comento. Por ejemplo, si va a ser de una imagen o de un JPG, ¿no? Entonces, si se instala en una ruta diferente, para empezar deberían instalar este software.
¿cómo deberían de tenerlo instalado? ¿O cómo deberían de ver que ya está configurado con el comando convert? Ese comando, a ver, déjame ver si viene un poco más acá abajo. Bueno, no viene más abajo el comando, ¿no? Pero pero bueno, entonces nosotros tenemos que instalar ya sea el Imagine Magic o el Ghost Script, ¿no? En el servidor. Cuando instalamos en el servidor, ya esto no voy a entrar tanto en detalles porque pues ya es más de paquetería. Ya lo deberían ustedes de poder instalar ya sea con un comando fácil, con yum o con apt-get o con apt, instalar el archivo convert y a su vez les va a generar el JavaScript. Entonces aquí nos dan ligas hacia los dos softwares, ¿no? Que requieren, pero basta con instalar y ya genera dependencias de este otro. Entonces, entonces por lo general vienen instalados en las versiones más recientes, ¿no? Ya vienen preinstalados, ya nada más sería cosa de configurarlos. ¿Y qué nos hace, no? Pues aquí nos dice que nos puede generar PNG, JPG, GIFs y otras cosas, ¿no? Otros formatos más bien. Entonces aquí ya deberíamos de tener cómo se instala, ya es dependiendo la versión que queramos instalar. Por ejemplo, este es para unos entornos de I686, ¿no? STARGZ o o en RPM. Entonces, sí podemos instalarlo en Red Hat, en CentOS o en algunos otros, ¿no? En Solaris, esta es la versión para Solaris. Y estos son algunos pasos de cómo instalarlo. O como bien les comento, con instalar con apt o yum sería más fácil. Aquí vienen algunas para Mac, Linux, Unix, más bien Unix para Mac. Y deberíamos de tener una para Windows, ¿ok? Entonces podemos instalarla ya dependiendo en cualquier sistema operativo que tengamos en nuestro display. Y de Ghost Script, igual, ¿no? Podemos instalarlo acá, las descargas. Pero en realidad, pues, viene como preinstalado en las versiones más recientes aquí, en el Imagine. Después de esa parte, pues por defecto ya viene todo configurado, ¿no? Si nosotros queremos cambiar las dimensiones de esta vista en miniatura, aquí las podemos cambiar. Por defecto siempre se instalan o casi siempre se instalan USRBIN. De todos modos, aquí mismo nos dice sus variables de entorno a poner, ¿no? Aquí dice el export path. ¿Para qué? Para que lo visualicemos, ¿no? Y no es necesario poner la ruta. Bueno, vamos un poco más abajo. Eso es todo lo que nos dice, ¿no? Un capítulo antes nos dice todas las clases que deberíamos nosotros de tener. Estas tampoco se tienen que preocupar porque ya las trae incluidas el display. Y son todas las clases precisamente que nos usen para extraer el texto de un PDF, por ejemplo, el texto de un HTML, el texto de un Word, de un Excel, de un PowerPoint, generar la vista en miniatura de un PDF, de una imagen, y ya, ¿no? No podemos generar una vista en miniatura de un Word o de un Excel, porque no trae esas clases. Incluso no están esos desarrollos. Luego, habilitar o deshabilitar el media filters, ¿no?
El Media Filters. Vamos a verlo en una nueva pestaña. Se bajó mucho. En Media Filters precisamente ya viene el ejemplo de los valores que trae por defecto ya configurado, entonces no tenemos que hacer tampoco mucho. Como bien les menciono, nada más lo único que hay que hacer es habilitar el software, tenerlo instalado y que estén bien configuradas las variables de entorno. ¿Okay? Después deberíamos de tener con regularidad, o sea, en un proceso de un cron tab, ya sea en Unix o en Mac, y en Windows, pues una tarea programada, ¿no? Deberíamos de tener nuestra ruta de instalación, DSpace, la ruta para correr comandos main DSpace y el comando que se llama filter media. Este comando es el que se va a encargar de sacar el texto del PDF y la imagen en miniatura. Y listo, con eso ya deberíamos de tener. Aquí viene más información, ¿no? Acerca de ese filtro, de ese comando más bien. Menos H para desplegar esta información. El modo force. Si nosotros queremos alguno en específico, entre dos, digo, no entre dos, más bien este es un handle. Todos los documentos que nosotros o los ítems que nosotros ingresemos les va a asignar un handle. Entonces, si nosotros quisiéramos generar este, le pasaríamos este handle, ¿no? 10.673 diagonal 145. Eso es lo que nos dice. El máximo MOM, o sea, el número de procesos por defecto no existe, ¿no? No existe, hace todo. Pero si nosotros queremos que haga los primeros 500, pues ahí le pusiéramos, ¿no? Si nosotros quisiéramos aplicar solamente de puros PDFs o de puros Words o de puros imágenes, aplicamos esos filtros, ¿no? Digamos, de esta manera. Y el menos S es una combinación de el I, bueno, no más bien del I, sino como poniendo exactamente los handles y poniendo de dónde a dónde se va a hacer un filtro, ¿no? Incluso aquí, si nosotros quisiéramos ponerle un TXT con los handles, pues lo podríamos hacer, ¿no? Y aquí nos dice de otra manera, que nos diga todo lo que va pintando el menos V, ¿no? Cómo lo va pintando y qué clases va utilizando. Bueno, después de esa parte, pues se puede configurar un poco más. Igual en todo es en el display.sfg, y aquí es a donde se ponen los filtros, ¿no? Okay. Y bueno, pues esa sería la manera de poner el filter media. Pero ahora la pregunta es alguna manera de que las vistas en miniatura sean siempre visibles. Esto ya depende mucho del PDF, ¿no? Si el PDF a lo mejor está restringido o tiene algún problema de lectura, pues no va a generar la imagen en miniatura. Otras veces es por el tamaño de la memoria. El tamaño de la memoria también tenemos que aumentarlo. Esto pues ya deberían ustedes de ponerle en su variable de Java option un tamaño más grande para que actualice todas o tenga el procesamiento adecuado para todos sus documentos, ¿no? Por ejemplo, en el display demo a veces hay mucha información, ¿no? Entonces habría que aumentarle el tamaño de memoria para que genere todas las imágenes. Ahorita por ejemplo, hay
64 registros, ¿no? Y esos 64 registros los tienen documentos, o tienen ficheros, eso. Entonces, a lo mejor hay en su repositorio tienen más de 5.000, ahí seguro que sí hay que agregarle más memoria Java. Entonces, esta, pues ya está. Vamos a pasar con la que sigue. Julia Martínez, de la Universidad de San Luis Potosí, nos pregunta: ¿cómo funciona la interoperabilidad? ¿Qué protocolos utiliza DSpace? Bueno, hay en sí varios protocolos de interoperabilidad, ¿no? No nada más podremos ver, por ejemplo, el más común, ¿no? Que es puede ser OAI. También hay otros protocolos, por ejemplo, SWORD o pues vámonos mejor al inicio. Aparte. Aquí tiene varios protocolos de interoperabilidad y no necesariamente deberíamos de tener todos abiertos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a dar al público, vamos a dar salida solamente los que nos interese a tener abiertos. Por ejemplo, el OAI es de los más comunes que tienen abiertos los repositorios. Por ejemplo, si yo le pongo aquí OAI, este incluso tiene una interfaz gráfica para el usuario, que puede que la tenga, puede que no en algunos otros sistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a intercambiar por medio de protocolos o estándares que ya, ya tengan definido cada software, ¿no? Por ejemplo, este tiene su interfaz y aquí nos dice que hay varios contextos, ¿okay? Estamos el contexto por defecto, el driver y el OpenID. Entonces, cada vez que alguien haga un request hacia algún, hacia por ejemplo OpenID o hacia algún otro, deberíamos de tener información si es que matcha la información para el query. Si no tenemos ese macheo de la información, pues no nos va a mostrar el contexto, ¿no? No nos va a mostrar más bien los resultados. Por ejemplo, aquí tenemos 76 que machean con el request, es por el defecto. Y aquí estamos sacando o interpretando la información en OAI Dublin Core. Entonces, en esta parte, pues vamos, por ejemplo, este ítem, vamos a ver qué tiene. Vamos a transformar las etiquetas en esa información, ¿no? Uy, no tienen prendido el handle. Vamos a ver. Ah, me faltó un diagonal. Bueno, precisamente toda la información. DSpace por defecto funciona en Dublin Core, como bien aquí nos dice, ¿no? DC, la nomenclatura de Dublin Core, la abreviatura de Dublin Core, y algún elemento y algún cualificador, ¿ok? Pero, por ejemplo, este Description Abstract lo transforma el OAI en DC Description. Sin el cualificador, si nosotros quisiéramos algún otro, pues aquí le ponemos algún otro formulario que nos dé. Por ejemplo, este es Dublin Core cualificado. Estas son la abreviatura, ¿no? Entonces, si nosotros damos clic a este elemento, pues ya nos debería de decir DC Terms Abstract. ¿Ok? Y precisamente ese es el cualificador que tiene esta parte. De esa description abstract.
Entonces, aquí nos está dando los cualificadores, ¿no? Todos los DC Terms son cualificadores. Por ejemplo, DC Terms Create son fechas, ¿no? They accepted, issued, y así. Y estos vienen más sin cualificador, nada más es Dublin Core con el elemento, porque así los están guardando seguramente. Y así es. De ese subject, voleibol. Y aquí nos muestra de ese subject, voleibol. ¿Ok? Entonces, pues ya dependiendo, por ejemplo, también tiene en Mark, ahorita lo vemos. Aquí está. Los va a traer en una etiqueta Mark, ¿no? La 500, las 245 para el título. Vamos a ver si nos las da así, si la mapea así. 145, la etiqueta A. Pues vamos a ver si este es el título. Este tiles. Sí, precisamente este es el título, ¿no? Entonces, si nos está mapeando en un estándar, más o menos. Ya dependiendo del bibliotecario, pero si no se está mapeando como deberían de ir, ¿no? Por ejemplo, en la 24, el campo A, el identifier, ¿no? En la 653, las palabras claves, ¿no? En la 520, la descripción. Está, ¿no? La description. Y así lo puede ir mapeando, pero esto solamente es interpretación, ¿no? Del API. Entonces, ¿qué otra interoperabilidad hay? Hay también interoperabilidad o hay protocolos de Sword. Pues no le estoy pasando nada o solamente es mediante otras funciones, no tiene interfaz web como el otro, Word versión 2. Tampoco. Pero aún así están habilitados, ¿no? ¿A dónde podemos encontrar toda esa interoperabilidad? A ver, déjenme ver. Bueno, aquí está, ¿no? Aquí está el Sword versión 1, el Sword versión 2. Incluso en la instalación, cuando estamos instalando el display, aquí nos dicen todos los APIs que tenemos, precisamente para la interoperabilidad. Aparte, instalación avanzada. Aquí están, ¿no? Todos los contextos. Aquí nos dice las aplicaciones web que tienen nuestra instalación de Dispace para las versiones 6 y 5. Algunas de las 4 no tienen, por ejemplo, el módulo REST, ¿no? No sé si lo incluyeron en la última versión, pero no tenía la primera. Entonces, por ejemplo, XML UI. Esta es una interfaz para el usuario, ya para la manipulación del DSpace, que es esta, la interfaz de usuario. Y hay JSP y XML UI, ¿no? En el DSpace 6. 4, 5 y 6, ¿no? Entonces podemos hacer uso de alguno de estos dos. Entonces el XML y el JSP.
El SolarRed es requerido, ¿por qué? Porque funcionan, en SolarRed funciona tanto las búsquedas como las estadísticas, las autoridades y el OI. Esto es requerido porque va guardando todos los cores, todos los documentos de SolarRed que va creando para hacer las búsquedas más optimizadas, ¿no? Y es un motor potente. Entonces, pues esto es requerido para el funcionamiento de DeepSpace. Otra cosa que es requerida, pues es la salida al usuario, ¿no? Para incluso para meter la información, aunque se puede manejar todo desde consola, pero pues si queremos dar al público a conocer el DeepSpace, pues esa es alguna de estas dos, aunque no es indispensable, ¿no? No es indispensable, pero para el funcionamiento de DeepSpace, pero a lo mejor para la administración sí, ¿no? Entonces, estas dos, y ahora sí los protocolos de intercambio. Por ejemplo, el OAI, aquí nos dice una, nos remite a cada servicio. Entonces, esta parte, podemos configurarla, ¿no? Por ejemplo, en el config módulos OAI podemos poner, personalizar un poco esta parte, como bien nos menciona acá, ¿no? Page, link open data. El RDF. Aquí nos dice para qué está destinado, ¿no? Entonces lo podemos sacar también en esa interfaz, en esta otra API. ¿Cuál otro tenemos? Tenemos REST, el servicio. Los servicios web del DeepSpace, que aquí en esta parte nosotros podemos hacer también todo el uso del DeepSpace, ¿no? Podemos ingresar usuarios, poner ítems, comunidades, colecciones, que esta parte se van a basar en DeepSpace 7 para tener de un lado el backend y del otro lado el frontend, la interfaz al usuario, pero esto es la primera versión del DeepSpace 7. Bueno, no tanto como la primera versión, pero sí, sí pensaron en darle más hincapié en esta parte, ¿no? Para que todos sean como servicios. Y entonces lo están logrando, ¿no? En el Display 7. El Sword van a pasar las versiones Sword versión 1 y Sword versión 2, igual para el intercambio de información. Estos módulos sirven, por ejemplo, para ingresar información al Display por medio de este protocolo, que el otro software lo tendría que tener, tendría que hacer a lo mejor un plugin o tendría que tener ya habilitado esta versión. Y se le pasan algunos parámetros, por ejemplo, la URL sería esta, por ejemplo. Esta es lo que tendría que pasar en su API. Y a lo mejor les va a pedir un usuario administrador para hacer los registros. Y estas son las aplicaciones que pueden pasar, ¿no? Okay. ¿Qué protocolos utiliza DeepSpace? Pues esa pregunta no sé muy bien, pero. Julia, no sé si estás por aquí. ¿Tú nos puedes decir, más o menos? Julia, creo que no está. Ah, a ver. Ah, hola, Diego. ¿Dónde podemos registrar las preguntas? Bueno, ya te contesto, gracias. Bien, vamos a ver otra parte.
Explicación sobre displays, asesoría técnica, beneficios para los usuarios. Normalicia Hernández. La Ibero, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. No sé si estás por aquí. A ver. No sé si gustan, pueden abrir su micrófono, para. Ah, sí, Norma. Aquí estás. Si gustas, puedes abrir tu micrófono y poner un poquito o explicarnos tu punto. Beneficios para los repositorios institucionales. Hola, hola. O si gustas, escribe por el chat, igual. No sé muy bien es que no le entiendo muy bien a la pregunta. Beneficios para los repositorios institucionales. Bueno, creo que no. Entonces, bueno, Norma, no sé. Bueno, entonces seguimos. Beatriz Peralta Cortés, ¿cómo cambiar los nombres que se obtienen de las bases de datos del CONACYT a mayúsculas y minúsculas? Bueno, aquí ya hay varios métodos o varias ideas, dependiendo cómo ustedes tengan su repositorio institucional, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en dos registros el nombre del autor. Uno como viene normalizado en los catálogos del CONACYT y otro como debería de llevar las buenas prácticas, ¿no? De altas y bajas, con acentos. Y entonces lo que nosotros hacíamos era, por ejemplo, Lewis Stuart. Y esta parte, vamos a verlo. Aquí. Esto es en altas y bajas, ¿no? Pero a lo mejor en los catálogos CONACYT viene todo en mayúscula. Entonces lo que nosotros hacíamos era guardar ese metadato en algún otro otra etiqueta, en algún otro metadato, y dejarlo al público, ¿no? La vista. Eso es lo que hacía. Un compañero hizo una función ahí de JavaScript para pasarlo todo en altas y bajas y así se guardaba, ¿no? Como lo obtenía del catálogo CONACYT. Pero eso ya es más como ustedes lo requieran. Otra institución tiene sus datos y consumen en línea o en vivo. Cuando lo mandan al repositorio nacional, consumen el catálogo CONACYT y lo va normalizando. Ese es un desarrollo ya que lo hizo la institución. Ya dependiendo cómo ustedes tienen sus datos, ¿no? Su información, dependiendo cómo la tengan en el repositorio nacional. Pero depende mucho de cómo ustedes manipulen eso. Ok, actualmente utilizo DeepSpace 6.3. ¿Qué procedimiento habría que implementar para DeepSpace 7? ¿Qué habrá fecha de liberación? Lina, jefe de informática. Jorge Alberto. Bueno, a ver.
Jorge Alberto. Bueno, Beatriz Peralta, ¿eres tú quien hizo la...? Ah, sí. Bueno, no sé si quedó resuelta la duda o cómo... Beatriz, ¿cómo ustedes tienen su información? ¿Ustedes cómo la están guardando? ¿Cómo la están obteniendo? Si gustas, abre tu micrófono. Bueno, sí, Diego, sí se puede consultar mediante algún web service. Bueno, en sí solo es para intercambio de información. Entonces, el intercambio de información puede ser con el API REST, que es un web service. Con eso podemos tener toda la información, o con SWORD, o con algún protocolo de intercambio de información. Exactamente. Beatriz. No sé si quieres, si gustas, puedes abrir tu micrófono. Beatriz, ¿sí quedó tu pregunta resuelta de las altas y bajas? Es que necesito más, un poquito de más contexto, cómo ustedes lo tienen, para que yo les dé una idea de cómo se podría hacer o cómo nosotros lo hemos solucionado. Ah, bueno, gracias. Entonces ya nos pasamos a la otra pregunta. Actualmente utiliza DeepSpace 6. Bueno, para migrar a DeepSpace 7 no va a haber algunos ajustes que nosotros tengamos que cambiar en la base de datos o algo. Lo único que hay que hacer es cumplir todo el software que ahora requiere DeepSpace 7, ¿no? DeepSpace 7 no va a funcionar con Java 8 como DeepSpace 6, o tampoco, si nosotros tenemos la base de datos desactualizada en versiones, no sé, 9.4 para abajo, no va a funcionar. Entonces nosotros tendríamos que actualizar el Postgres, actualizar el Java y abrir puertos. Estos puertos, si nosotros queremos tener un ambiente, el backend en un ambiente local, lo podemos hacer y que solo se comunique el frontend y el backend en el mismo servidor, a lo mejor, o en el mismo módem o en el misma red. No tendríamos que abrir el puerto del backend, pero el puerto del frontend sí tendríamos que tener abierto al público, ¿no? Por defecto, Angular lo están utilizando en el puerto 3000 y el 4000. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero Experience se puede mapear al puerto 80, ¿no? Por ejemplo, está en el backend en 4Science y en Mike tienen el frontend. Este es el front y este es el back. El backend es el nuevo, precisamente el nuevo REST API. Y en esta parte, hacen los servicios web, ¿no? También hay un módulo para registrarse. Bueno, hay la funcionalidad para registrarse. Donde también aquí nos dan todos los
todo lo que podemos hacer administrativamente, ¿no? Aquí nos tendrían que dar los servicios. ¿Qué se puede hacer administrativamente? Pues hacer comunidades, ¿no? Entonces aquí le voy a dar por ejemplo, aquí para editar alguna comunidad, por ejemplo, la cero esta. Y entonces todo esto nos manda mensajes, nos sigue mandando mensajes de que como nos conectamos como administradores, no, nos tiene que dar toda la información, ¿no? Pero si nos conectáramos como usuarios sin registrarse, pues no nos tendría que dar nada, ¿no? De esta misma manera, entonces, o siguiendo este mismo protocolo, tendríamos que tener aquí mismo el OAI, ¿no? Porque todos se componen el core y el core o todo el funcionamiento del display sería esta parte, ¿no? Entonces aquí ya vemos los identifieds, la lista de shares, incluso aquí está el OpenID 4, ¿no? Que ya va a transformar la información en esta parte. Todavía no está bien trabajada porque precisamente es un display demo. Pero esta es el esqueleto, ¿no? Es el esqueleto, por ejemplo, de su OAI. Y así van configurando todo el display, ¿no? Bien, aquí en el front, pues aquí lo están sacando por el puerto 80, digo por el 443, pero por defecto Angular lo pone en el puerto 3000, ¿no? Entonces, si ustedes hacen pruebas, deberían tener esa parte habilitada. O revisar bien la información, ¿no? Entonces se supone que todo va a la actualización va a ser un poco de forma transparente, nada más va a ir macheando ahora las tablas y la va a actualizar, ¿no? No debería de haber pérdida de información y entonces no habrá más que actualizar la información de Display 7, actualizar el software más bien, que cumple diferentes requisitos de instalación de las 6 a las 7. Los requisitos de instalación son precisamente, ya les pongo estos y estos. Para Display la instalación, los requisitos son estos, ¿no? Puede ser en un sistema Unix o Microsoft. ¿Por qué? Porque es una máquina virtual, ¿no? Y aquí pide Java 7 u 8, pide tal versión de Apache, y en esta de DSpace 7 pide Java 11, como les digo. Igual puede ser una Unix o Windows, ¿por qué? Porque es una máquina virtual, va a emular, ¿no? El Java. Aquí pide una versión más actual de Maven. Pide Postgres de preferencia versiones de 9.4 a versión 11, aunque todos los pruebas y los desarrollos están hechos en versiones actuales, no en versiones viejitas de Postgres. Sí funcionarían, pero pues lo ideal sería poner una versión actual de Postgres. Oracle sigue igual a 10 en adelante, 10G en adelante. Y aquí nos pide otro prerrequisito, que es Apache Solr. Ya no va a traer el core incluido para desplegarlo en Tomcat. Aquí hay que desplegarlo en el puerto tal y copiando la información de su DSpace hacia Solr, ¿no? Y Apache. Apache, si no hay problema, puede ser 8.5 en adelante. Y bueno, un controlador de versión para bajar todas las dependencias del Maven. Y este es para el backend. Para el frontend pide otras cosas. Entonces podemos
El disco ya lo podemos segmentar en dos servidores, ¿no? A lo mejor uno del backend y otro del frontend. El backend debería de ser más poderoso que el debería de ser más poderoso el backend que el frontend. Pero entonces esa parte deberían de ustedes tenerla a consideración, ¿no? Ustedes lo van a poner en un solo servidor o en dos. Acá abajo viene la instalación del frontend. Igual tiene otros requerimientos, por ejemplo, Node.js, Yarn, y puede ser Unix o Windows, igual, no depende, ¿no? Entonces deberían tener estos dos softwares, la paquetería, y luego instalarlo de cierta manera, ¿no? Donde aquí van a mapear su backend, perdón. También es un requisito para que funcione el frontend, ¿no? Si no, no van a dar salida de nada. Y bueno, ya después lo inicializan de cierta manera, ¿no? Y viene por defecto configurado en el puerto 4000, pero pues ustedes lo pueden cambiar ese puerto y ponerlo en a lo mejor como en esta parte, ¿no? En el puerto 8443. ¿Okay? Entonces, esa parte es del display y se supone que con eso deberían de echar a andar su display 7. Entonces, no les recomiendo tenerlo en el mismo servidor. Si van a hacer primero en una de pruebas y luego ya echarlo a andar, ¿no? Para todo el software que requerirían. Y después habrá fecha para liberar Display 7. Bueno, Display 7 en este año. Entonces, a finales de este año estará una versión, incluso ya hay versiones beta, ¿no? En el Dspace. Aquí pueden ir siguiendo las versiones cuando es que salen. Por ejemplo, ahorita está la beta 3. Van a sacar 5 betas, entonces después de esta beta 3 sigue la beta 4, la beta 5 y ahorita está la beta 3 que salió el 2 de julio. Después seguiría la beta 4, la beta 5, un final, una beta final, digamos, como para corregir todos los errores que se hayan encontrado en estas betas, y después ya una de producción, ya seguiría esa otra versión, ¿no? Pero bueno, aquí pueden ir siguiendo las versiones. Y cómo va el avance del Display 7, ¿no? Bueno. Entonces. Esa parte ya quedó. Bordes delgado. ¿Cómo modificar Hawaii? ¿Cómo modificar sección de búsquedas en página principal? Por ejemplo, buscar por área de investigación. Ok, entonces esa parte. Esa parte. Space Demo, vamos a verla. Igual. Esa parte ya está un poco hecha porque ya hay filtros, ¿no? Ya lo único que tendrían que buscar es su caja de búsqueda. Por ejemplo, aquí en los filtros avanzados, aquí es donde se le pasan los diferentes queries, ¿no? Por ejemplo, por autor, por materia, o por comunidades o colecciones. Entonces, aquí es donde ustedes deberían de componer su diferente, diferentes tipos de queries, ¿no? Si ustedes quieren ponerle algún filtro, por ejemplo, por como dice bien algún tipo,
Primero lo que deberían de hacer es ese nuevo filtro, ¿no? Por ejemplo, acá materia le voy a poner. Aquí no hubo nada. Tengo que tener información. A que me dé los filtros. Bueno, sí, por cierto, voy a ponerle algo que diga la palabra test, así como en esta parte, voy a aplicar este filtro. Entonces, estos filtros los podrían ustedes ponerlo bien desde su, deberían de ver cómo se compone esta cadena. Aquí en los filtros, que es el filtro de tipo título. Con el contenido de ese filtro que es la palabra test, aquí deberían de ir pasándole los filtros y nada más aplicando desde un inicio, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, es poner, por ejemplo, más filtros de los que hay. Esta parte, les voy a enseñar a mostrar este repositorio. Es de los que le hemos agregado un poco más de filtros. Entonces, este filtro, por ejemplo, o este Dispace, este repositorio, perdón, tiene los filtros de autor, tiene palabras claves, tipo de documento. Entonces, si aquí ponen, por ejemplo, lo que mencionaba de que, por ejemplo, por buscar por área de investigación, primero hay que poner el área de investigación como un filtro. Como un nuevo filtro, por ejemplo, aquí pusimos el tipo de documento como un nuevo filtro, aquí pusimos libros, documentos de trabajo, audios, reuniones, planes de proyecto. Ok, entonces deberían de poner ese como nuevo filtro y después ir componiendo la cadena, ¿no? La cadena de búsqueda. Por ejemplo, aquí pusimos otro que es por clasificación, asuntos de presupuestos y finanzas, materias. Vamos a ver algún filtro de estos. Ese nuevo filtro se llama Subject Classification, ¿no? Filter Type. Aquí componen la cadena con Subject Classification. Lo van poniendo, el filtro se llama Asuntos de Presupuesto y Finanzas. Y les va a aparecer todos los que hay, ¿no? Esa es la manera de revisar esa parte. Por ejemplo, cómo codificar la acción de búsqueda, por ejemplo, buscar por ahí, investigar. Bueno, esa parte sería poner esos filtros de esa forma. Y bueno, ya aquí lo podrían hacer con JavaScript, ¿no? Podrían poner aquí en este filtro una lista desplegable y que se componga con esas cadenas. Como bien lo hizo, a ver, déjenme ver dónde está. Creo que es el texto. Sí. Esta parte, por ejemplo, aquí tiene por materia y se le pasa este filtro. Aquí ya se está predefiniendo ese título, materia, autor. A ver, vamos a buscar alguno válido, por ejemplo, por hombres, que es una materia. Y aquí, si se dan cuenta, es el filter type, subject. Y le estoy pasando el filter hombres. Ok, y aquí ya me está mostrando todo lo que tenga esa parte. Entonces, de esa manera se podría hacer. Okay. No es. A ver. ¿Dónde está la pregunta? Es Lourdes Delgado. No, ¿estás conectada? Creo que no, pero bueno. Bueno, entonces con esa parte queda resuelto. Entonces, vamos a ver la siguiente pregunta. Interoperabilidad con el Repositorio Nacional Montserrat García Guerrero de la UAZ, la Universidad del
Autónoma de Aguascalientes. Bueno, esta parte ya la hemos tocado varios en reuniones anteriores. Deberían de estar documentadas en la página de aquí deberían de estar. A ver, déjenme ver. Ahí. Déjenme ver alguna página. Hasta más. En el grupo mexicano en el grupo de usuarios mexicanos, aquí deberían de estar documentados todos. A ver, déjenme las busco. Grupo Mexicano de Usuarios. Bueno, en esta parte vienen los videos de las preguntas precisamente. Entonces, aquí podrían ustedes revisar el video que hablamos de la interoperabilidad. Me parece que es este. ¿Cómo agregar botones de redes sociales? Bueno, ya hemos hablado ya hemos hablado de varias veces de la interoperabilidad. De todos modos, esta página, aquí están todos los videos y si gustan pueden revisarla. Va a quedar grabada igual en la sesión. Entonces es el en el wiki lairas.org, país, y es en el grupo mexicano de usuarios. De DSpace, ¿no? Asesoría sin costos, aquí van a encontrar los videos de las sesiones. De todos modos, si gustan, hablamos un poquito rápido de esto. La interoperabilidad con el repositorio nacional tiene que ver en sacar los datos, consumir primero de ellos ciertos catálogos, ¿no? Los catálogos que están en la página del repositorio nacional. Tenemos que consumir por ejemplo, las áreas de interés, la audiencia, los campos de conocimiento, el idioma, la localidad, las licencias que ellos tienen. Aquí vamos viendo qué elementos tiene. Son servicios JSON y lo que vamos a tener que guardar sería en este catálogo, por ejemplo, es la URL, ¿no? Lo tenemos que guardar. Pero en otros casos es la clave. Por ejemplo, en idiomas, en áreas de conocimiento, lo que tendríamos que guardar sería la clave esta. Y esto es lo que tendríamos que guardar. De todos modos, los lineamientos vienen en el repositorio nacional, en la página del repositorio nacional, vienen todos los lineamientos. Ahorita les muestro un poco. Entonces, en esta parte en documentos,
vienen los lineamientos de el manual de interoperabilidad. Estos los van actualizando, o sea que deberían de tener al día, ¿no? Estos catálogos. Bueno, el manual de interoperabilidad viene qué catálogo requiere y cómo mostrarlo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que ustedes tendrían que ir revisando. Ya dependiendo cómo lo van guardando la información o cómo la van acomodando, es como van a ir trabajando ya el día a día, ¿no? En el flujo de trabajo con sus catalogadores o con las personas que guardan la información. Después de eso hay que mostrarla o tenerla abierta hacia el repositorio nacional. Eso es a través de OAI. Ellos piden el protocolo OAI y también piden ciertas estadísticas de esos mismos datos que le están mostrando y las piden en cierto formato, ¿no? Formato JSON. Entonces también deberían de obtenerlas de cierta manera y esos son los grandes rasgos de la interoperabilidad de CONACYT. Ya hemos dicho algunos, les recuerdo, los hemos dicho en algunos videos. Hemos tocado varias veces esos puntos, entonces ya no lo voy a tocar otra vez. Si tiene, no sé si estás conectada, Monte, pero creo que no. No, creo que no estás conectada, pero bueno, si tuvieras alguna duda, lo podríamos revisar más en específico, ¿no? Entonces es la de hoy, ya quedó esta pregunta. Bueno, ¿qué requiere la institución para implementarlo de Nuria? De Campus Saucito de México. Bueno, lo que requieres para implementarlo, pues es un servidor, ya sea dedicado o compartido, que tenga ciertos mínimos requisitos. Dependiendo cuánta información necesitas agregar o poner en tu repositorio, pero lo ideal es que no tenga tan pocos recursos, ¿no? Por ejemplo, tenga un promedio de memoria RAM que tenga unos 8 gigas de RAM, que tenga un disco duro dependiendo de la información, pero si vas a poner PDFs que no sean tan pesados de, digamos, no más de 50 megas ni de 30 megas, unos 100 gigas para unos 1000 registros, ¿no? Y pongas una que otra imagen también no de alta calidad, ¿no? Entonces, esos son los requerimientos mínimos de sistema operativo, ¿no? Bueno, y el procesador. El procesador tendría que ser un dual core de preferencia, bueno, ya para servidores. Y esos son los requerimientos mínimos. ¿Qué otra cosa de infraestructura? Los puertos abiertos, algún puerto abierto, ya sea para dar salida a Apache o para dar salida a Tomcat. Ya se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Deberías de tener toda la paquetería que les mencioné. Si vas a instalar DSpace, que es la más reciente estable. A ver. Aquí bien te puedes basar en el hardware, la recomendación del hardware, aquí está. Pero bueno, dependiendo mucho si es dedicado o si es bueno, si es solo para tu DSpace o si va a ser compartido. Entonces aquí nos dice, ¿no? Mínimo espacio de requerimientos en DSpace de memoria RAM, tal 20 gigas de almacenamiento, mira, para 20.000 ítems o menores,
Pero pues esto dependiendo también mucho su tamaño de archivos, ¿no? También si tú requieres que esté un poco más, responda más rápido el servidor o menos rápido, ¿no? Y aquí vienen otros en producción, ¿no? Incluso estos ya te hablan de tanta memoria para la RAM, de 2 a 6 gigas para Tomcat, de 2 a 4 gigas para la base de datos, y este es como los requerimientos para un DSpace, pues algo veloz, ¿no? 1 terabyte para almacenamiento. Ok. Y bueno, entonces esos son los requerimientos de hardware. Y los requerimientos de software, pues son estos que mencionan, ¿no? Tipo Unix o Windows. Y esto sabemos que Unix, pues debería de estar actualizado. Windows igual debería de tener, tenemos actualizaciones. Esto para evitar los ataques, ¿no? De Java 7 u 8, las versiones. Si tenemos habilitado Elasticsearch, pues deberíamos de tener mínimo esos requerimientos, ¿no? A 7 con la versión 55 en adelante y Java 8, 20 en adelante. Pero bueno, se supone que estamos actualizando o instalando desde cero y pues vamos a descargar lo más reciente, ¿no? Estas versiones. Apache Maven 3.3.9 solamente para el tema Mirage 2 de XML. Si nosotros no requerimos este tema, pues basta con poner Apache Maven 3.0. Okay, aquí viene como algo de configuraciones. Apache ANN. Postgres, la versión de la base de datos ya sea Postgres o Oracle. Igual 10G en adelante. Y el servidor de aplicaciones web, ¿no? Que puede ser Tomcat, Yeti, Caucho o algún otro que despliegue aplicaciones Java. ¿Okay? Y el control de versiones. El control de versiones, pues, nos sirve para bajar toda la paquetería de Maven, ¿no? La que va a ir descargando. Esas son las configuraciones. Bueno, después de eso ya sigue todos estos pasos. Ok. Bueno, entonces, pues, ya está, ¿no? Esa parte. ¿Cuáles son los requerimientos para subir información de autónoma de Querétaro o responsable de bueno, esta no sé si estás conectada, Rosy, pero Rosy Soriano, no sé si estás conectada, pero no sé si puedes explicar más tu pregunta. A ver, déjame ver. Creo que no. Bueno. Pues no sé los requerimientos para subir información. No sé si te refieres a ¿No te refieres a subir archivos o subir qué tipo de información? En realidad, DSpace soporta cualquier formato de archivos y ya lo va a conocer o no va a ser conocido, ¿no? Pero podemos subir cualquier extensión de archivo, sin problema, la va a ir almacenando, ¿no? Podemos guardar PDFs, imágenes, videos,
archivos con algún formato de compresión, no sé, a lo mejor bases de datos, o sea, archivos SQL o volcadoras de archivos o algún otro tipo de formato lo acepta, lo va almacenando de cierta manera, pero ya para recuperación de la información es diferente porque ya tenemos que tener a lo mejor el software para leer ese tipo de extensión, pero lo va a almacenar sin problemas, ¿no? Entonces, pues no hay problema. A lo mejor hay limitantes también en, no hay limitantes más bien en el tamaño de archivos. Podemos subir archivos de 10 megas, pero también podemos subir videos de 2 gigas o de giga y medio, ya dependiendo de la conexión a internet, ¿no? Pero bueno, eso es, a lo mejor, no sé si te refieres en esa parte, pero bueno. Entonces, esta pregunta ya también la damos por su. Luego, Daniel Villanueva Mejía de Centro de Documentación de Tepoztlán. Ok. No me presentó ningún error por el momento de crear esa empresa con conexión con la base y no ha podido resolver. Ok. Esta parte. Bueno, a lo mejor ya sé más o menos que el DSpace.6.3. Tenemos que configurar el archivo local.cfg porque es el que va a mandar, ¿no? Entonces aquí en esta parte, ahora vamos a ver instalación. Aquí nos dice que editamos el archivo local.cfg. En ese archivo del local.cfg vamos a mapear tanto la base de datos como algunas otras rutas, la URL, el DSpace.dir, el SOLR. Entonces, a lo mejor tú estás manipulando la base de datos de cierta manera que no está bien mapeado en alguno de estos archivos. Y si no, a ver, déjenme, les muestro. Aquí. Código del DSpace 6.3 van a encontrar esta ramificación como yo la la voy a mostrar ahorita. Déjenme, les comparto mi pantalla y comparto toda mi pantalla. Ya se visualiza mi pantalla, ¿verdad? Se visualizan mis carpetas. Bueno, esta ramificación del 16.6.3 les va a tener esta estructura cuando la bajen del Git. Entonces está el DSpace, DSpace API, DSpace JCP, XML y algunas otras, ¿no? En la carpeta DSpace, en la configuración, hay dos archivos. Hay el DSpace.cfg y el local.cfg, que es este. ¿Okay? Entonces, los dos deberían estar más o menos mapeados de la misma manera. El local va a local.cfg va como a sobreponer lo que haya en DSpace.cfg. Entonces, si ustedes cambian aquí, pero no cambiaron en esta parte, pues va a haber un error. Y más o menos vamos a ver lo que tiene. Entonces, con local.cfg tenemos la ruta de instalación, el hostname y también tenemos la base de datos, la más abajo. Entonces, si aquí le pusieron Unicache, está bien. Pero en DSpace.cfg, que es este otro archivo, también pusieron, por ejemplo, aquí no puse yo la ruta, ¿no? Que es, dice DSpace Unicache, ¿no? Así le puse. Aquí mi base de datos se llama DSpace.
se llama Unicatch. Entonces, esta ya va, supone que va a sobreescribir esta, lo que hay en local.cfg, a dispace.cfg, lo que va a estar mandando es este archivo. Pero si ustedes la base de datos la tienen mal en este archivo y la tienen bien aquí, pues aquí va a haber error en la conexión de la base de datos, ¿no? Entonces, ese podría ser un error, aunque deberíamos de revisar el, deberíamos de revisar el archivo log de la base de datos o del dispace.cfg, que ese archivo está en la instalación. Tiene un cache, por ejemplo, yo tengo aquí en esta ruta que se llama instalación, y la carpeta de logs. En la carpeta de logs, el archivo que les podría dar una pista de cuál es el error sería este, dispace.log 2020-0727. Este archivo. Aquí les va pintando la información, pero también los errores. Por ejemplo, aquí me pintó un error, ¿no? Y aquí ya me dijo que no encuentra el archivo Geolite 2.city mdb. No lo encuentra. ¿Y esto para qué? Para generar las estadísticas, la localidad de donde se consulta cierto elemento, ¿no? Entonces no se puede, no puede crear en SOLR la estadística porque no encuentra este archivo. Así les debería de dar más o menos la ruta o el error, ¿no? Entonces, siempre tendremos que estar revisando los logs. Creo que no estás conectado, David, ¿verdad? Ah, no, sí, Sí, David. aquí estoy, Julián, muchas gracias. Ah, ok, bueno, Daniel, no sé si nos puedes prestar tu log, una parte para tratar de resolverlo o ya con esto queda. Sí, justo ahorita no me encuentro en la oficina, pero lo intentaremos con la solución. Yo no recuerdo haber checado el local. Punto SFG, lo intento y ya me comunico con ustedes. Ah, ok. Bueno, perfecto. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Bueno. Entonces, pues seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, luego Raúl. Raúl del Language Engineering FCC. Bueno, aquí nos pregunta si es posible hacer una migración completa de contenidos usando solamente las herramientas. Eso sí, respetando completamente jerarquías de ítems, colecciones y comunidades. Ok. Ah, bueno, esa pregunta está interesante. ¿Por qué? Porque incluso nosotros podemos hacer mapeos diferentes con esto. Por ejemplo, si queremos cambiar todo el contenido de una colección a otra colección, respetando su jerarquía, y esta jerarquía es de ciertos permisos o algo, lo podemos hacer con esas herramientas. Solamente que hay un pequeño detalle. Si queremos mover mucha información, miles de registros, ahí es donde va a tronar y no va a alcanzar la memoria RAM a pasar todo. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos pasar 10.000 registros de un lado a otro, seguramente vamos a tener ahí un problema con la memoria RAM. Pero si queremos pasar poca información, sí basta con poner los procesos de restore. Esos procesos se encuentran aquí en Backup and Restore. Son estos. A ver, vamos a ver. Okay. Estos procesos de la restauración y el backup nos sirven incluso también para hacer nosotros respaldos. Estos respaldos no están, van a estar completos como las tradicionales. La manera tradicional y la manera del backup, pues son diferentes, ¿no? ¿Y esto qué incluye?
La manera tradicional, pues, es hacer un respaldo de tu base de datos y de todos los ficheros que quieras respaldar, ¿no? Y este va a ser un respaldo muy completo porque incluso nos vamos a llevar las configuraciones, ¿no? Y si lo hacemos con la herramienta del backup y restore, no nos vamos a llevar los logs, ni los archivos, ni incluso lo que hemos trabajado en el display, ¿no? Por ejemplo, la imagen, la interfaz gráfica, las configuraciones o esas partes, ¿no? Que toda la interfaz gráfica y las configuraciones te van aquí. Por ejemplo, en la instalación, config, nosotros personalizamos algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, el input form lo configuramos para que ya no esté por defecto lo de inglés y español, ¿no? Vamos a ver aquí en esta comunidad hice el formulario tesis. Ese formulario tesis, pues, fue para, por ejemplo, aquí le puse tiles, ¿no? Esto es una configuración. Esto no nos lo llevaría el proceso, que trae Dspace, ¿no? El AIR, el Restore Backup. Pero, ¿qué ventajas o qué desventajas hay en esta parte? La ventaja yo, a mi punto de vista, sería que el Backup Restore nos sirve precisamente para hacer ese traslado de información de un Dspace hacia otro Dspace instalado. O sea, nosotros queremos pasar la información, supongamos, de demo, toda esta información en otro Dspace vacío. Para eso nos serviría bien ese respaldo. Si nosotros queremos hacer una clonación de este Dspace demo en otro servidor, pues eso quedaría mejor con el proceso tradicional. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, es como vamos a utilizar estas maneras de respaldo, ¿no? Y aquí nos dice más o menos qué es lo que qué es lo que queremos respaldar, ¿no? Por ejemplo, el tradicional backup y restore, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos respaldar solamente las comunidades, colecciones e ítems fácilmente? Pues no. No lo podemos hacer porque es tal cual una clonación. Incluso tendríamos que estudiar las bases de datos, cómo está mapeada. Tendríamos que estudiar cómo desencriptar los archivos porque los tienen encriptados y cómo acomodarlos o mandarlos hacia otro lado, ¿no? Eso sería más difícil. Y en el backup, pues es muy fácil, ¿no? Porque sacamos toda la información, toda la comunidad y pues listo, la tenemos ordenada e incluso con los mismos handles que tenían, ¿no? Por ejemplo, este art y cultura, ¿no? O toda la colección, toda la colección que tengamos aquí en esta parte. Supongamos que tenemos más archivos, ahorita nada más hay uno, pero si queremos hacer todo el volcado de esta colección y mandarla hacia otro lado, lo podemos hacer muy tranquilamente, ¿no? Con ese AIR backup. ¿Qué otra cosa podemos usar? Podemos mover uno o más comunidades, colecciones, ítems hacia en otro lado del Dspace fácilmente. Con el backup, con el poder tradicional, no. Aquí nos dice, deberíamos de entender los requerimientos, las bases de estructura, los folders organizacionales, y no solo moverlo, ¿no? Entonces, esa parte. Y aquí podemos respaldar las versiones de los displays, pues sí, porque estamos respaldando la base de datos. Aquí no, aquí solamente nos vamos a llevar la último nivel de ítem y listo. No vamos a poder respaldar lo demás, ¿no? Bueno, aquí ya es soporte del backup, restore de todas las comunidades y colecciones, pues en este sí y en este también, ¿no? Pero este es más bien como una clonación. Entonces, de aquí nos va diciendo cada comparativa que hace, ¿no? Pero bueno, ya más o menos les expliqué a grandes rasgos esa parte. Y entonces lo que tendríamos que hacer sería
sería seguir el replication tag suite, ¿no? Que es bueno, ¿qué es esta parte? ¿Qué tal el proyecto de Replication Tag Suite versión 6.1? Y ya lo podemos descargar. Y aquí nos hacemos uso de cómo lo integramos a nuestro display, ¿no? Y cómo hacemos uso de esa parte. Entonces tendremos que entrar a los módulos, el módulo dir, y irnos al replication.cfg. Esto sería un poco más para mandarlo a otro lado, ¿no? Para mandarlo hacia algo externo. Si nosotros quisiéramos mandarlo a, por ejemplo, al DuraClub, que ellos promueven, ¿no? Que promueve DSpace. De esa manera lo podríamos mandar. Pero si nada más lo quisiéramos mandar dentro de nuestro propio display, pues serían con otro tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, este uso de esta exportando cierta es un paquete de información, ¿no? Con esto basta para, con este comando de package, con algunos parámetros y el handle que nosotros queramos, por ejemplo, este handle podría ser de una colección o una comunidad y poniéndolo en algún path.zip, con esto nos podríamos extraer toda la comunidad, las colecciones, de todo eso, o solamente un ítem, ¿no? Y el ítem va a ir completo con todos sus archivos, las colecciones van a ir con todos los ítems que tenga, incluso nos va a ir con todo y ¿cómo se llama? Con todo y los permisos o las jerarquías que requerimos. Y ya para exportarlo, pues sería con el otro comando, ¿no? Con este otro comando. Lo exportamos hacia algún hacia alguna comunidad que ya nosotros tengamos predefinida. Se supone que si no sabemos el número de comunidades o colecciones y lo queremos todo montar así, le ponemos cero. Y este es un ejemplo, pero tendríamos que hacer uso de estos dos, comandos, ¿no? El paquete. Page, air y el de importar, ¿no? El de importar y exportar y pasándole estos parámetros. Tiene que ser un usuario administrador bueno, más bien tiene que ser un usuario administrador para construir todo. Entonces, con esos dos paquetes podríamos importar y pasarlo fácilmente toda esta colección de DSpace Demo hacia otro, ¿no? Bueno, no sé. A ver. Raúl. Raúl, no sé si estás por acá, pero así estás. ¿Cómo ves? Olvida el mismo handle. Ok, a ver. Si tuviéramos handles diferentes en los repositorios y en el proceso, sí, solamente que sí te va a pasar con todo el handle que tuvieras. Por ejemplo, si tuvieras el handle aquí, este handle, el 144, te lo va a tomar en el otro, como las importaciones por OAI. Sí, te lo va a tomar. Déjame ver si hay parámetros para quitarle eso. Debería de haber parámetros en el de estos parámetros, a lo mejor
hacen una exclusión de eso, pero habría que probarlo. Sí, mira, sí hay la ingesta. Orden para crear nuevos objetos. Entonces, si le pasamos esta opción, sí es una nueva ingesta. Y el R es objetos preexistentes. Entonces, con el R, con la opción R, te va a poner el modo restore, ¿no? Y si le pones el modo S, te va a quitar los handles y se supone que tiene que crear nuevos handles, ¿no? Y el modo replace mod. Te va a reemplazar objetos existentes en el display. Ah, ok, es especializado. Ah, ok, pero sí, entonces sí dependiendo del parámetro que le pases, es como te va a ingestar o te va a hacer el restore. Entonces, pues sí, sí tendrías que probar. Raúl, sí, entonces, bueno, no sé si quieres abrir tu micrófono o ya quedó así. Ah, ok, bueno, gracias. Bueno, luego Ana Moreno Olvera, ¿cómo cambiar el número de handle de un recurso? Okay. Esto va un poco más con la base de datos. Ah, ok. ¿Estás conectada, Susana? Sí, aquí Así estoy. estás conectada. Ah, ok. Bueno, esta parte viene desde la base de datos y si, por ejemplo, si quisiéramos cambiar este 144 por 238, no se podría tan fácilmente porque viene desde la base de datos y viene en orden consecutivo. Entonces, ahí nos quedarían volando todos los handles que no se ocuparían y habría como un error después si no lo hacemos bien, ¿no? Entonces, no sé si te refieres a esa parte o te refieres a otro punto. Sí, sí me refiero a la parte de cambiar el número de handlet, pero más bien lo que yo platicaba la semana pasada con Joel era que el repositorio que del Cial tiene cuatro colecciones. Entonces son libros y el otro son capítulos, artículos, ¿no? Y tesis. Entonces, para identificar a cada uno de los recursos, se le puso el handlet con una codificación, se le agregó la L y del L1, L2 hasta el 91. De artículo se puso A-CA del 1 al 500, ¿no? Entonces, todos esos recursos que tenemos se hicieron por una migración masiva. Y ahora, por ejemplo, si yo quiero subir un recurso uno a uno, entonces, sí, automáticamente el sistema me da un handlet, pero yo ya no puedo identificar si es libro o es capítulo, ¿no? Un Ah, capítulo de okay, un libro, ya ve. ¿no? Entonces, ahí estoy trabada, porque aparte ya no hemos hecho migraciones masivas, sino a través de la Okay, sí. plantilla. Y lo que yo les decía a ellos es que, bueno, en algún momento hice, bueno, porque así me lo procesaron. Yo hice migraciones por lote y no tuve problema, pero traté de replicar todo el paquete de información e incluso hice edición con Notepad más más, pero no, algo me falla y no sé qué es. Okay. Sí, es de que la parte de los handles nada más se puede configurar uno para todo en sí, y por eso está respetando esa parte de estas configuraciones del Canonic Handles URL Prefix. Tú pones algún prefijo, tal cual,
pones Ajá. el handle prefix, ¿no? Pongamos que L tal. Entonces, cada vez que tú haces envío, va a respetar la configuración que tengas aquí. Si nosotros pudiéramos poner el handle adicional prefix, por ejemplo, en esta parte, por ejemplo, handle adicional prefix, prefix L1, capítulo del libro prefijo 2, y después meterla en otra lista, pues estaría bien, pero por defecto casi siempre agarra el handle prefix todo este que estás. Entonces no hay como manera de mapear hacia alguna colección en específico, como el input form, ¿no? El input form, si tú le puedes mapear a qué colección, por ejemplo, este colección que se llamaría L libros, L12, L100, a lo mejor, y ya le pones todas las tesis. O a lo mejor te tal. Pero no, ¿por qué? Porque se maneja desde otro, un archivo más general, ¿no? Que sería el display.sfg, y es el que maneja todos los handles. No habría manera o al menos en configuraciones así rápidas de las que existen, no hay. Tendrías que hacer el desarrollo. Tendrías que moverle en la parte del código ese requerimiento. Ahora en la parte del código, si tú podrías mandar una configuración que tú le pongas que tal handle prefix sea para tal colección y así irlas mapeando y las manejas desde tu display.sfg, pero ya tendrás que modificar aquí en tu código. Aquí en tu código tendrías que meterte en el API. Source, main. Aquí en la parte de submit. Cuando tú manejas el envío, deberías de poner aquí los casos. Tal vez. Pues déjame ver si hay uno más especializado. Le. Mira, este es el que maneja la base de datos y se supone que es consecutivo. Long. Bueno, este nos dice que es consecutivo, ¿no? Incluso el DAO, el handle. Mira, la secuencia es consecutiva y de seguro vas a tener que hacer casos también aquí para irlos mapeando hacia algún lado, ¿no? Hacia algún lado que tú le pongas la configuración, pero si no, así tan fácil como de configuración, no es más de meterle mano al código. Sí. Bueno, no sé si te puede apoyar, creo que no, ¿verdad? No, es que sabes que nosotros en los paquetes de información teníamos un archivo precisamente que se llamaba Hanlet, ¿no? Teníamos un archivo, el del PDF, el de la miniatura, el de ustedes, Terms y todo. Entonces, si no me equivoco, son seis. Y en el de Hanlet, nosotros sí le, como me pasaron los paquetes, sí tenía todo el Hanlet, como está el prefijo que es al UNAM, guión bajo UNAM, diagonal, con L20, L, ¿no? Y entonces cuando hacía yo la migración por importación de lotes, pues ya sí me lo respetaba así como tal el handle. Exacto. Sí, porque ahí lo estás tú obligando a que sea ese handle, pero como en este te pongo una configuración solamente,
Aquí nada más puedes mapear uno, puedes hacer match con uno. Entonces, aquí lo ideal sí sería, en esa parte sería que tuviera más opciones de poner el handle adicional prefix, ¿no? Este. Ajá. Y aquí irlos mapeando hacia cada colección que tú requerirías. Pero como no lo tiene, pues no. No se podría. Incluso este, como bien dice, ya es un repositorios anteriores, ¿no? Por ejemplo, los adicionales prefijos que tenían, a lo mejor manejaban un handle, venció, pero todavía sigue vigente. Ya para eso se requieren estos prefijos de adicionales handles. Pero no hay uno donde nos diga a dónde mandarlo o a dónde enviarlo. Porque por defecto se va al que tenga acá y se va todo así consecutivamente, exacto como lo tiene toda la configuración aquí del handle, de que es consecutivo, te revisa este handle prefijo y ya te lo pone. Okay. Pero sí, sería de esa manera. Bueno, esa sería una alternativa, no sé si hubiera, sí debe de haber alguna otra, pero. Pero igual sería por código. A lo mejor, cuando envías desde el input forms, se le ponga un prefijo, ¿no? Hacia qué colección mandes. Por ejemplo, si se va a tesis, que la colección de ese prefijo se vaya poniendo tal, pero lo tendrías que mandar igual por código. Y entonces lo tendrías que meter ya no aquí en el handle, sino en. En el flujo de trabajo, no, este es para la importación. Sí, debería de ser a fuerza por código. Desde que se hace el submit. Exactamente, aquí deberías de machearlo hacia tu. Hasta manipular los pasos. Así cuando completas te lo manda. Ah, cuando hace este commit. Ajá.
deberías de tú, bueno, deberías de rastrear este commit cuando le asigna el handle. Antes no le asigna el handle. Entonces deberían de ser en estos pasos. Y ahí es cuando ya tú lo macheas, dependiendo de tu formulario que te mande, a lo mejor ir arrastrando una variable o poner una variable a un nivel más alto de paquetes para después mandarle el hacia qué tiene que completar, ¿no? En el handle. Pero sí, sí sería de ese modo. Okay. Bueno, no sé si más o menos te puede orientar. ¿Qué crees que no? No, no sé cómo resolverlo, pero sé que sí se puede, pero algo, te digo que en los paquetes algo me falla cuando lo subo en paquetes zip, ¿no? Y no sé qué es. Pero Sí, bueno. no, es que en paquetes sí se puede tú poner incluso lo que tú mencionabas, así como la pregunta anterior que tú le podrías pasar el ítem en el del iRestore, ahí tú le puedes pasar el handle que tú quieres que le asigne, ¿no? O que le vaya construyendo uno nuevo. Pero en cambiarle el handle que viene por defecto, no, porque este ya es uno genérico para todo el display que tú estés configurando en cierto archivo, ¿no? Y el archivo que es el display.cfg. Entonces, no se podría, tendrías que cambiar esa funcionalidad por una nueva. Sí, es que los he metido así por paquete y ahí sí yo le pongo el código del handler para identificar cada recurso. Exacto. Exacto. Y esta configuración sí la trae ya realizada el display, pero esta nueva no la trae la que es en automático o el que sería por recurso, ¿no? De la subida de ítems de forma manual. Sí. Sí, pero no tiene esa funcionalidad display. Tendrías que agregarla. Sí, perfecto. Sí, sería cuestión de buscarle. Sí, pero bueno. Okay. Entonces nos pasamos a una. Bueno, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, entonces ya nada más nos daría tiempo de resolver una y vamos a ver la de. Ah, pues ya vamos a acabar. Puede consultarme en el Talk Group Service y no solo a través de OIE, Express Word y RDF, como mencionabas. Sí. En sí, el servicio web de red, servicio web, y nos da los paquetes en podemos hacer get o post, ¿no? Con ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, si le ponemos alguna comunidad, retornaría el contenido de esa comunidad, así como lo hace el display 7. Es 4. Display 7 nos retorna de la misma manera las comunidades o colecciones, ¿no? Le pasamos ciertos parámetros. Por ejemplo, pásame las comunidades. O la información de las comunidades. Entonces, a nosotros hacer este llamado, pues ya nos da la información, ¿no? Por ejemplo, tiene una información que se llama alma viva, tiene tal handle, tiene tal descripción que todo viene vacío, y todo esto, ¿no? Y en sí nada más tiene el título. Entonces aquí ya podemos extraer el logo, si es que tiene, y el logo es público igual, ¿no? El logo, pues,
Sí, sí tuvo logo. Y no lo podemos visualizar porque es un servicio web y nos lo está dando de manera en JSON, ¿no? Formato JSON. Igual en DSpace, versiones 6, 5 y desde la 4 ya empezó el REST. Igual podemos retornar ciertas comunidades o colecciones. Incluso desde acá podemos hacer post, ¿no? Le podemos pasar cierta nomenclatura y crear nuevos comunidades. Y eso es lo que se siguió trabajando en DSpace 7, este DSpace REST, este API de REST. Sí, hay algunas instituciones que sí han dado seguimiento de estos REST y hacen uso a lo mejor para sus páginas de principales y retornan ciertos elementos, ¿no? Se supone que va a seguir en DSpace 7 este REST para que no se pierdan las funcionalidades o los llamados que ya tenían hacia esta página. Pero también va a tener el nuevo REST. El nuevo REST se va a llamar server. Antes se llamaba REST y ahora se va a llamar server, ¿no? En DSpace 7. Y aquí pueden incluso hacer más funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, sacar un reporte de ciertas comunidades, ciertas colecciones, usuarios, registros y bueno, pasándole ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, su usuario y contraseña con el post login. Aquí con esto el ejemplo para pasarlo sería de esta manera, ¿no? Y retorna un JSession ID. Tiene el mismo, le hicieron igual un chibolet login. Y todo esto lo pensaron porque querían separar desde antes el backend del frontend, ¿no? Hasta que en DSpace 7 lo están consolidando. Entonces, de esta manera, le dieron seguimiento a este REST que ya tenían tiempo en usar o en estar desarrollando y lo están pasando a DSpace 7. A ver, no sé, Diego, si más o menos esa era tu pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, más que Hola. nada bueno, también queremos como cosechar, es que muchas revistas o demás no tienen como el protocolo ahí habilitado y demás, o sea, antes, bueno, los OJS sí y demás, pero no sé, hay algunas revistas que son un sitio web nada más y ahí tienen sus recursos, ¿no? Entonces queríamos ver si se pueden recuperar ese tipo de recursos mediante cosecha, pero pues no hay ningún protocolo que ellos manejen. Entonces, más bien por ahí va la pregunta. Ah, ya, okay. Sería al revés, ¿no? Como cosechar. Ajá, como recuperar recursos más bien de otros sitios que no funcionen con estos protocolos. ¿Se puede? No sé. Sí, no, no más bien no se puede. Tiene que tener ciertos protocolos para que interactúe el DSpace con ellos, de manera fácil, ¿no? De manera más laboriosa sería como nos comentó ahorita hace poco Susana, que ellos hacen su importación de contenido de forma masiva, ¿no? En un archivo Excel, tú mapeas todo lo que tú quieres meter al DSpace y ya lo importas. Esa manera sería a ver, ahorita tiene un SAT Builder DSpace. Bueno, hay un proyecto que se llama SAT Builder. Este archivo, tú preparas la información en un Excel de lo que quieras ingresar y lo prepara este programa. Lo prepara en el formato que DSpace lo lee para después ya nada más hacer la importación. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es descargarse este código y ver más o menos los ejemplos que trae. Aquí trae un ejemplo
de un CSV, cómo tú tienes que manipular este CSV, cómo lo tienes que, por ejemplo, a ver, tienes que poner en una columna los ficheros, en otra columna a donde tú lo quieras mapear, en qué metadato lo quieras mapear, que el pues ya dependiendo de su revista lo que tenga, ¿no? Título, autores, contributor autor o contributor nada más así, la fecha, la descripción y algunos otros, ¿no? Después estos formatos ya los echan a andar con el ya sea funciona para Linux o para Windows en esta parte y corren el chatbuilder.bat o el .sh. Con exactamente aquí el CSV y en una carpeta ponen todos los ficheros, así como está, y les ordena la información de cierta manera. Para cada ítem lo va componiendo con su Dublin Core, con su metadato prefijo, que de preferencia manejen Dublin Core para no estar metiendo algún otro, como ya lo tenga. Y les va a generar o les va a copiar todo de cómo se compone este ítem, por ejemplo, de un fichero, dos ficheros, tres ficheros, o así, ¿no? Y así les va a ir creando la estructura. Y ya por último, lo último que tienen que hacer es todo ponerlo en una carpeta y pasarle los parámetros de importación y exportación. Bueno, ahorita va a ser de importación, ¿no? Vía un archivo simple form, que es muy fácil y lo hace muy rápido también. ¿Dónde? A ver, ahorita que abra. Ahí. Se me fue el internet. Pues déjenme ver. Bueno, en esta parte precisamente ustedes tienen que primero meter o poner la información como display la ley. Como la ley es como ya lo da SAT Builder, ¿no? Este proyecto. SAT Builder. Después de que ya tienen la información en esa parte, ya nada más la revisan hacia dónde ustedes la quieren meter. Y en donde la quieran meter le pasan los parámetros para importaciones, por ejemplo. Le pasan estos parámetros en su display, corren el comando bin display y con el parámetro imports y le ponen que los va a agregar una persona administradora, este usuario tiene que ser administrador, hacia tal colección, el handle de la colección. Por ejemplo, aquí nos dice un ejemplo, ¿no? Más abajo nos dice. Bueno, esta ya es la vista administrativa que también viene para que lo puedan hacer desde logueados desde ahí, pero es más rápido por consola, ¿no? Bueno, el comando en sí completo es este. Es pasarle, agregarlo, lo va a agregar un usuario administrador hacia la colección tal, por ejemplo, el handle que sería el 10653 y la colección sería la 90, ¿ok? Entonces sería 10673 diagonal 90, ese sería el handle. A donde ustedes lo tengan en el servidor, lo ponen en alguna ruta, a lo mejor en home, user, diagonal document, diagonal importaciones, tesis, a lo mejor esa se llama su ruta completa, tienen que poner la ruta completa y luego un archivo matfile. El archivo matfile, a lo mejor la fecha de hoy, 10-08-2020, importaciones tesis.map, ¿no? Y con este comando ya les va a procesar toda la información que primeramente la debieron agregar.
pero se tendría que hacer todos esos pasos, porque si no tienen el protocolo que maneja DSpace, que es el OAI, para importar cosas por OAI, lo tendrían que hacer de esta manera. Ah, okay. Sí. Bueno, eso, pues con la mano todo, o sea, nada más es cuestión de hacer primero a lo mejor unos ejemplos y luego estar, luego ya estar probando, pero sí, todo está muy, muy explicado en estos proyectos, en el de Okay. SAT Builder. Perfecto. Gracias. No, de qué. Y con eso ya cerramos el día de hoy y acabamos todas las preguntas que hubo, ¿no? Hay algunos usuarios que se inscribieron, varios, pero no pusieron la pregunta, entonces, pues eso no sé. Bueno, pues muchas gracias y todas mis compañeras van a estar subiendo el video. Muchas gracias a todos por su tiempo. No, de qué. De nada.